Youtuberos, en esta imagen aparece una chica. La chica la hemos recortado y después la hemos agregado sobre esta imagen y es muy fácil de hacer con Photoshop 2020. Para poner estas imágenes dentro de Photoshop, pulsamos sobre las imágenes y aparecen dentro del programa. Hacemos clic sobre la herramienta lazo poligonal. La ponemos en este lugar y ahora solo tenemos que ir avanzando por el contorno de la figura. Al ir avanzando damos un solo clic y detrás va apareciendo una línea que va dividiendo la imagen en dos. Recuerde al ir avanzando por el contorno de la imagen vamos dando un solo clic ya que si hacemos dos clics la imagen se cerrará antes de terminar y entonces tendríamos que comenzar desde el principio como usted puede ver es muy fácil de usar la herramienta lazo poligonal ahora ya estamos llegando donde comenzamos con la herramienta lazo poligonal damos dos clics y ya tenemos la imagen destacada entre estos puntos de ayuración para sacar la imagen destacada pulsamos edición cortar y desaparece lo que habíamos destacado de la imagen original. Ahora pulsamos sobre la otra imagen, presionamos edición, pegar y aparece la imagen sin fondo ni nada detrás que también se llaman imágenes PNG. Con la herramienta mover la imagen la ponemos en este lugar. Para guardar la imagen damos un clic en archivo, guardar como. En la pestaña nombre ponemos mi primera imagen editada y en tipo elegimos la opción PNG que es el más liviano de todo. Damos un clic en guardar y en esta ventana pulsamos en OK y en el escritorio aparece la imagen que hemos editado. Como usted puede ver, es muy fácil de editar imágenes con Photoshop si usted sigue paso a paso este tutorial. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal, YouTube te avisará si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para saber por qué no aparece la herramienta Transformación Libre en Photoshop 2020. Y este link para aprender cómo poner una marca de agua sobre tus fotos con Photoshop. Y este link para aprender para qué sirve el formato PSD en Photoshop. Y este link para qué sirve la herramienta lazo mágico de Photoshop.